tienen contacto directo y de alto flujo con los clientes. No solo están expuestos, sino que pueden representar un agente transmisor del virus y están ubicados en el distrito donde se confirmó el primer caso de la variante Delta. Por todas estas razones, el Ministerio de Salud dispuso la toma de pruebas de coronavirus en el mercado Unicachi en Comas. Está muy bien. Sí, está bien. Ellos tienen que estar sanos y buenos para poder venir a comprar para que no nos contagie. Si no, nos da miedo también y salir contagiada del mercado, llegar a casa y contagiar a la familia. Yo vengo a comprar, a buscar porque acá venden barato y también limpio. Y voy a llegar a mi casa y me voy a contagiar y cuál es la gracia entonces. No me va a alcanzar ni lo que he ahorrado, ni siquiera me va a alcanzar para la medicina. Está muy bien porque usted sabe la enfermedad está peor plagándose y hay que cuidar si es necesario para cubrir a los clientes. Hay necesidad de salir, señor. Y claro, hay necesidad de salir para comprar, si no, ¿quién nos lleva la comida a la casa? Nadie. Esta medida del MinSA busca fortalecer un cerco epidemiológico para evitar la propagación de la nueva variante en nuestro país. El día de hoy vamos a realizar 250 pruebas rápidas y antigénicas a los trabajadores del mercado Unicachi, que van a permitir detectar la posible presencia de un caso entre estos trabajadores. Sí, la preocupación está por, como tú ya lo has mencionado, pueda afectar más nuestro grado de contagio, o sea, estar más expuestos a contagiarnos y pueda afectar con ello la posibilidad de tener una mayor letalidad. Los comerciantes piden que la toma de pruebas se realice de manera frecuente y comentan que incluso tienen que lidiar con algunos clientes que se niegan a cumplir con los protocolos. Tenemos temor a atender tanta cliente que viene acá y tenemos que proteger para saber cómo estamos, también así mismo proteger al cliente y el cliente también tiene que protegerlo. Solamente que el cliente que tenga un poquito de conciencia, porque hay clientes que a veces le hablas, le entienden, vienen con una sola mascarilla, no usan protector facial y todas esas cosas. Nos afecta un poquito a nosotros también. Así día en día trabajamos expuestos al público y gracias más bien a ustedes que se han preocupado venir por acá. Hay más preocupación acá en el mercado, ¿no? Porque de distintos lugares vienen a consumir acá en Unicachi. Hay clientes que se cuidan, hay clientes que no se cuidan también. Tenemos que estar llamando atención siempre para que puedan colocar su mascarilla, todo, y nosotros tratar de desinfectar, ¿no? Cada cliente que viene con las monedas, todo ahí preparado, alcohol, gel, todas esas cosas para estar ayudando a ellos también. La Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte continuará con estas medidas en otros centros de abastos de la zona.